enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Gritos mil de la oscuridad. Yo me llamo Teresa y voy disfrazada de mimo. Yo me llamo Claudia y voy disfrazada de esqueleto. Yo me llamo Anne y voy disfrazada de vampiresa. Y yo me llamo Sofía y voy disfrazada de zombie reina. Me llamo Claudia y me gusta Halloween porque lo pasamos con las amigas, muy divertido. Me llamo Sofía y me parece muy bien Halloween, es muy divertido, lo pasamos bien, nos disfrazamos. Me llamo Jorge y a mí me gusta Halloween porque podemos ir a la casa del terror. Y voy disfrazado de asesino. Yo de bruja, bueno, he intentado hacerme de bruja. Me llamo María y a mí me gusta Halloween porque te dan chuches, es divertido. Es un momento para pasarlo con las amigas bien y me gusta. Yo me llamo Corona, voy disfrazada de novia viuda y me gusta Halloween porque es un momento para pasarlo bien con las amigas y te dan chuches. Yo me llamo Ainhoa, voy disfrazada de demonio y a mí me gusta Halloween porque no hace falta dar miedo. A mí me gusta mucho Halloween porque me parece un momento que puedes disfrutarlo mucho con las amigas mientras no tienes deberes y colegio. Yo me llamo Andra, voy disfrazada de Harley Quinn y me gusta Halloween porque nos asustamos entre nosotras y lo pasamos genial. Y vamos por toda la... Yo me llamo Olivia, a mí me gusta mucho Halloween porque vamos por las casas, cogemos chuches y me gusta mucho pasarlo bien con mis amigas. Me gusta Halloween porque el día que hay cole no tenemos deberes. Me gusta Halloween porque dan chuches en las tiendas y también porque dan sustos y da miedo también. Y me llamo Irene. Me llamo Bea y voy disfrazada de payaso asesino. Me gusta Halloween porque lo paso bien con mis amigas y porque me puedo disfrazar como me dé a mí la gana. Bajo tu cama me voy a esconder. Ve mis dientes y ojos también. Tras la escalera. Hola, desde el grupo Scout pues estamos repartiendo palomitas y colaborando con la asociación de tiendas. Pues nos parece una buena iniciativa para que los chicos salgan a la calle y pues que se junten y lo celebren todos juntos. Bueno, desde el Centro Comercial Abierto se quería dinamizar un poco más esta actividad, ya que hay mucha participación por parte de todos los alcañizanos, pues hacer más actividades y hemos creado una tarde temática de Halloween. A primera hora hemos empezado con un pase de disfraces y ahora acabamos de realizar el primer sorteo de 10 entradas para la Expo Guay. Podían participar todos aquellos niños que se hubieran disfrazado, y así que muy bien.